5 consejos esenciales para un estilo old money chic y elegante de verano. ¿Alguna vez has soñado con lograr ese estilo chic y elegante que parece natural, cómodo y, sobre todo, atemporal? El estilo old money, conocido por su fina elegancia, es uno de los favoritos del verano. En este artículo te compartiré los 5 consejos esenciales para incorporar esa esencia old money en tus outfits de verano y llevar tu imagen a otro nivel. 1. Colores neutros, la base de la elegancia temporal. Si algo define el estilo old money, son los colores neutros. Al pensar en el verano, uno podría imaginarse colores vivos y estampados llamativos, pero el enfoque old money se mantiene firme en la paleta de neutros porque estos tonos nunca pasan de moda y son el epítome de la elegancia clásica. Me gusta utilizar colores como el blanco, el beige, el gris suave y el azul marino para construir mis outfits de verano. Estos tonos no solo transmiten un sentido de sofisticación, sino que también son ideales para climas cálidos, ya que reflejan la luz y mantienen la frescura. Optar por una paleta neutra también permite que el outfit sea mucho más versátil. Por ejemplo, una camisa de lino blanca combinada con pantalones de lino en beige o gris puede ser perfecta tanto para una comida al aire libre como para una tarde de paseo en un entorno más formal. La neutralidad de estos colores le da a mi estilo un toque casual y chic, sin necesidad de incorporar elementos demasiado trendy o saturados. Además, son colores que pueden realzar cualquier prenda y dar una impresión de finura y modernidad sin esfuerzo. Este estilo es un buen recordatorio de que, en verano, menos es más. En lugar de un estilo llamativo, prefiero enfocarme en la simplicidad y buscar en cómo los colores neutros pueden transformar cualquier prenda en una pieza elegante. Así que, la próxima vez que vayas de compras, recuerda que los tonos neutros siempre serán la base de un outfit chic y atemporal. 2. Prendas de calidad, menos es más en el estilo old money. Un aspecto fundamental en el estilo old money es la calidad. Más que una cuestión de marcas, este estilo se basa en elegir prendas que estén bien confeccionadas y que resistan el paso del tiempo, tanto en durabilidad como en estilo. En lugar de llenar el armario con prendas de temporada, elijo invertir en piezas que sé que podrá usar verano tras verano. Me enfoco en tejidos de calidad como el lino, el algodón y el cashmere ligero, ideales para el clima cálido y que además ofrecen una apariencia pulida. En mi experiencia, la clave está en seleccionar piezas básicas pero con una buena estructura y materiales lujosos. Un blazer ligero en lino, una falda midi en tonos neutros, o una blusa de seda son prendas que puedo combinar fácilmente y que reflejan un estilo moderno, casual y muy fino. La filosofía detrás de este estilo es la de priorizar la calidad sobre la cantidad. Con unas pocas piezas de alta calidad, es posible crear una amplia variedad de outfits que siempre se verán elegantes y apropiados para cualquier ocasión de verano. El minimalismo también juega un papel importante en el estilo old money. En lugar de tener muchas opciones, me gusta tener algunas piezas bien seleccionadas que realmente hagan una declaración. Esta aproximación minimalista me permite disfrutar de la moda de una manera más consciente y me ayuda a expresar un estilo que refleja y clase sin caer en excesos. Invertir en calidad siempre es una buena decisión, ya que las piezas finas y de buena confección tienen una longevidad que las tendencias pasajeras no pueden ofrecer. 3. Accesorios discretos, pequeños detalles que marcan la diferencia. El estilo old money se caracteriza por su enfoque en los detalles discretos y la utilidad en los accesorios. No se trata de llamar la atención con joyas llamativas, sino de elegir piezas que complementen el outfit de manera armoniosa y que le den un toque de elegancia sin esfuerzo. Personalmente, me encanta optar por accesorios en tonos metálicos como el oro o la plata, que son clásicos y se mantienen vigentes año tras año. Unos pendientes de perlas, un collar fino o un reloj con una correa de cuero son ejemplos de accesorios que, aunque pequeños, pueden realzar cualquier outfit y darle ese toque chic y cómodo. En verano, los accesorios también deben ser prácticos. Un pañuelo de seda, por ejemplo, puede usarse de varias formas, anudado en el cuello, atado en el bolso o incluso como accesorio para el cabello. Este tipo de detalles aportan un toque personal sin saturar el outfit y mantienen la esencia de la elegancia discreta. A mí me gusta que mis accesorios cuenten una historia y reflejen un gusto refinado, más allá de las tendencias pasajeras.
Los accesorios discretos también permiten que el foco del outfit sea la prenda en sí misma y no tanto los detalles adicionales, lo que refuerza el aire cómodo y casual que es tan característico del estilo Old Money. La simplicidad de los accesorios permite que el estilo Old Money sea accesible para todas las mujeres. No hace falta una gran inversión, sino un buen gusto por piezas que sean atemporales y que, al combinarlas con prendas neutras y de calidad, se convierten en el sello de un estilo único y personal. 4. Calzado clásico y versátil, la base de un outfit sofisticado. El calzado es un elemento esencial del estilo Old Money, ya que un par de zapatos bien seleccionados puede realzar cualquier outfit y darle un aire de elegancia instantáneamente. Para los días de verano, prefiero elegir sandalias de cuero, mocasines clásicos, o incluso unas alpargatas en tonos neutros que se combinan con prácticamente cualquier combinación. Estos estilos son cómodos y, al mismo tiempo, reflejan una elegancia sin pretensiones que encaja perfectamente con la estética de Old Money. El calzado en tonos neutros, como el beige o el marrón, es ideal para esta temporada. No solo son versátiles, sino que también añaden un toque cómodo a los outfits de verano. Cuando elijo sandalias o mocasines, busca siempre que el diseño sea simple y que esté confeccionado en materiales de alta calidad. Un par de sandalias de cuero fino puede ser una inversión para múltiples veranos y funciona igual de bien en un evento casual como en una ocasión más formal. La clave está en elegir estilos que sean cómodos y elegantes, sin caer en extravagancias, para que el resultado sea un outfit chic y moderno. Una de las lecciones más importantes que he aprendido en cuanto al calzado es que la calidad es tan importante como el estilo. Un buen par de zapatos puede transformar un outfit básico en una declaración de clase. Por eso, invierno en calzado que sé que usaré temporada tras temporada y que complementa mi estilo personal sin perder ese toque atemporal y elegante. 5. Apostar por el minimalismo en el maquillaje y peinado. Finalmente, el maquillaje y el peinado juegan un papel fundamental en el estilo Old Money. Este estilo rechaza los excesos y apuesta por un acabado natural que expresa frescura y sofisticación. Para un look veraniego y chic, prefiero mantener mi maquillaje sencillo, una base ligera, un toque de rubor, un delineado suave en los ojos y un labial en tonos nude o rosados. Este enfoque minimalista no solo se ve elegante, sino que también es práctico para los días de calor, ya que evita que el maquillaje se sienta pesado. En cuanto al peinado, la clave está en la naturalidad. Para mí, un cabello suelto con ondas suaves o un moño bajo son las mejores opciones para mantener un estilo Old Money. Estos peinados no requieren mucho tiempo, y sin embargo, tienen un toque de clase que complementa perfectamente el resto del outfit. A veces, añadido un accesorio discreto, como una cinta de seda o una pinza metálica, que le da al peinado un toque chic sin restarle sobriedad. El maquillaje y el peinado son, al final del día, extensiones de nuestro estilo. Al mantener sencillos y naturales, logro un resultado que resalta mi belleza sin opacar el outfit ni distraer de la esencia del estilo Old Money. Este enfoque es ideal para mujeres que buscan proyectar una imagen casual, moderna y muy fina. Adoptar el estilo Old Money es mucho más que una elección de moda, es un estilo de vida que prioriza la calidad y la elegancia discreta. Con estos 5 consejos básicos, puedes llevar este estilo a tu verano y lucir increíblemente chic, casual y moderno en cada ocasión. ¿Te animas a probarlo?